cómo andan los. No se los chones. Hola, mis queridos compadres. Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo soy Sergio y mejor conocido en los bajos mundos del internet y del YouTube como Fichis. Y hoy estoy muy feliz porque después de pedirle amablemente a mi amada Pau que si salía conmigo en un video, por fin aceptó. Y es que ella es súper penosa, entonces no quería. Y antes de empezar con este video lleno de amor, corazoncitos, de colores y todas esas cosas, por favor, mi querida Pau, dile aquí a los compadres cuáles son tus redes sociales en donde te puedan encontrar. Por ejemplo, Twitter, arroba Pau Pauline. Por ejemplo, Instagram, Pau Pau-bajo. El Hi-Fi. Hi-Fi, Pau Herrera. ¿Tienes Hi-Fi? Sí, todavía lo tengo. ¿Todavía? ¿Sí? Ahí tienes otro novio. Y pues básicamente el video de hoy se llama el tag de los novios. En este caso metimos 8 preguntas que iremos sacando uno por uno. Entonces cada quien tiene que responder. Así de sencillo, es para que nos conozcan un poquito más y para saber si nosotros nos conocemos bien. Diles que me amas. Lo amo. You are my candy girl. ¿Cuánto? Mucho. ¿De aquí a dónde? A Cuba. Cuba está muy cerca. A China. Te la paso. Pues vamos a empezar con este video, mis queridos compadres. Saca tu primero. ¿Cómo nos empezamos a hablar? Pero fuerte para que te escuchen los compadres. ¿Cómo nos empezamos a hablar? Yo tengo que responder. A ver, voy a... espérate, ya me... No podemos responder. Tienes 3 segundos para responder. Bueno, aquí nada más voy a contar. Yo un día estaba en Instagram chismoseando todas las fotos y de repente vi un dibujo muy bonito, un corazón, porque a ella le encanta dibujar. Vi un corazón ahí dibujado con adentro unas personitas amándose y yo dije, ¿de quién es este dibujo tan bonito? Entonces me metí a ver de quién era y para mi sorpresa era esta muchachita flaquita y bonita. Era la Pau que dibujaba y entonces de ahí como que me llamó la atención. Y luego vi que era médico, bueno, que estaba estudiando medicina. Así que fui con esta información tan básica y se la enseñé a mi hermana. Y mi hermana, como es una super espía del internet, agarró y en 5 minutos ya tenía en Facebook. Ya me había dicho, mira, aquí está, ese es su Facebook, y ya ahí la empecé a escribir poco a poquito. ¿Qué fue lo primero que te escribí? Aquí estás, niña de los dibujos. ¿Eso te puse? Sí, ¿cómo? Sí, lo tengo aquí, no te... Ahora me toca sacar a mí. ¿Cuál es mi película favorita? Aquí, como esa pregunta sí la podemos responder los dos, primero ella va a decir la mía y después yo voy a decir la suya. Entonces, ¿cuál es la mía? Scarface. ¿Neta? Sí, ¿no? Sí, o sea, a mí me encantan las películas de mafiosos y esa de Scarface fue de la de las primeras que vi. Y aparte Al Pacino es de mis actores favoritos. Sí. La tuya es la de Around the World. No, ya te equivocaste. No, ya te equivocaste. Around the Universe. ¿Qué? Around the Universe. No, así no se llama. Across the Universe. Across de todo ya te equivocaste. No, es Across the Universe, pero sí sé. Tómela como buena. ¿Y si te doy un beso? No, tampoco. ¿Y si te doy un beso? ¿Pero me la perdonas? No. ¿Sí me... ¿En dónde nos conocimos? Nos conocimos en un como... en una placita donde hay muchos bares que se llamaba... bueno, en un lugar que se llama Beer House. Sí. ¿Sí? Por cierto, cuando yo llegué nunca la había visto, solo la había platicado por Facebook con ella. Entonces yo llegué al lugar, yo estaba así como menso, me tardé como 15 minutos recorriendo la plaza y no la encontraba. Y ella hasta el fondo me había visto y como no sé si le daba como pena ir por mí o qué onda, pero nunca fue por mí y hasta el final se acercó y me hizo como... ¿cómo hiciste? Así. Y yo dije, en mi interior, de aquí soy. Cuando nos conocimos en la plaza, estábamos primero con mi hermana y ya después ella se fue. Y le dije que me quería quedar un rato aquí, con Puchi. A ver, no le digas que me digas Puchi. No, no me da pena, amor, te amo con toda mi... Cuando nos conocimos, Puchi y yo en la plaza... Sí, era mi novia me dice Puchi y yo le digo Puchi. Era el cumpleaños de mi hermana. Me van a hacer burla mis amigos. ¿Qué? Ah, bueno, sí. Nos sentamos con mi hermana a tomar algo, porque ahí estaba con ella acompañándonos. Y estuvimos platicando un ratito. Uy, sí, sí, te platicamos bien esa vez. No estuve callada. Y ya después mi hermana se fue y nos quedamos solitos. Y hubo un momento en que nos callamos. Y el Puchi se transformó en un violador. No es cierto, cállate. Es que yo intenté darle un beso la primera vez que la vi. Estábamos cerquita, dije, no, pues se quedó solita conmigo. Algo quiere. Yo dije, seguramente la derretí con esta hermosura que me caracteriza. Entonces estábamos así y fue como que, a ver, vamos a actuar. Entonces yo me acerqué. Uno sabe cómo una mujer te quiere besar. Y ella se le veía en el rostro así durísimo. Movimiento de labio, mirada fija, lengüita de vez en cuando. Ay, sí. Y entonces fue algo así como de... neta, y me partió el corazoncito. Me partió mi pobre, joven, vulnerable, sensible corazón. Sacó mi corazón, lo tiró en el suelo, lo pisó, le escupió y le echó una miadita.
Así sentí, mis queridos compadres. Eso no se le hace a un hombre tan sensible. Fracasaste intentando dar un beso. Fracasé intentando dar un beso, mis queridos compadres. Dice que dice así como muy rápido. Y no sé, la neta yo también me puse como nervioso. Y entonces no fue como que así como despacito, como ¿sabes? Como, que, como bonito. Como que chiquitito. Fue así como que muy brusco. Pues es que no sé, me ganó la gravedad. Y se quitó muy feo y ya así. También me acuerdo que me ponía nervioso cuando yo iba en mi carro a recogerla. Entonces ella estaba fuera de su casa esperándome. Y se le olvidaba poner el freno de mano. Se bajaba y el coche... Sí, como dos o tres veces ya me estaba bajando del carro para atrás, pero me pasó así como muy seguido y nunca había pasado. Ya me metía rápido, le ponía el freno de manos y yo así todo súper apenado y súper teto, ¿no? Y una vez cuando fuiste por mí a la escuela, fuimos a comer y regresamos y alguien me quería dar un besito. Sí, tenía muchísimas ganas de darle un beso y ya después yo le conté. Me iba a esquivar, ya había... ¿Cuál Matrix suena? Y ya, pues me fui a mi casita y por el celular le escribí un mensaje por WhatsApp. Y decía así algo así como de... Se me antojaba mucho darte un beso o una cosa así. Sí, así. Y ella dijo, a mí también me lo hubieras dado. No, no dijiste es cierto. Nada. Ella siempre me respondía... Ponía una carita. Todas mis insinuaciones las respondía con esta cara en WhatsApp. Esta pregunta dice, ¿qué especialidad quieres? Yo estudié medicina, pero me quedé como médico general y ya no seguí estudiando. Entonces sería como que ¿qué me hubiera gustado estudiar? Yo voy a responder qué le gustaría estudiar a ella. Se veía como que ha cambiado así de lo que quiere estudiar muchas veces. Ella va a terminar su carrera como médico general y después dice que quiere ser cirujana plástica, lo cual se me hace muy bien para que me levante las carnitas. Esas chichitas picudas de niña gordita que tengo y también mi nariz. Hay una alineadita, pero ya cuando tengo unos 60 añitos. Pero últimamente también le ha gustado como ser oftalmóloga, o sea, de esas que revisa los ojos, checa todos los ojos. ¿Y yo? Traumatología y ortopedia. ¿Cuál es mi color favorito? Su color favorito es el rojo. Y el tuyo negro. ¿No? ¿Quién te dijo? Tú me dijiste hace rato, te pregunté discretamente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y dije negro? ¿Sí? ¿Cuál es mi comida favorita? Arrachera. La comida favorita de Pau, como ella es una niña hermosa, de gustos muy básicos y fácil de complacer, su comida favorita y la puedo hacer feliz con una milanesa de pollo, ¿sí? ¿Y qué más? Bueno, es que ella cambia, ella de repente ama, íbamos unas pizzas, íbamos casi tres veces a la semana y las odió y ahora odia la pizza, de repente así le pasa con el sushi, después de un año vuelve a amar así esa comida y así, pero así tu comida favorita es la... La milanesa de pollo. ¿Con qué? Limonizada. ¿Por qué se llama Cherezada, nuestra bebé? Se llama Cherezada, nuestro perrito, porque así se llama... Ah, ya, se llama Cherezada, nuestro perrito, porque así se llama... Ya perdiste. No, espérate. Ya perdiste. Así se llama la... Tienes 3 segundos. La de... Uno, dos. Los ladrones. ¿Cómo era? Ya perdiste. ¿Cómo? A ver, ¿por qué? Así se llama la narradora del libro Las Mil y Una Noches. El nombre que más me gusta, pero para ponerle a un bebé, para llamarte para tú... Un bebé. Valentino. ¿Y para niña? Clementina. ¿No? ¿Qué perdiste? Mariel. ¿Mariel? ¿Abrí a mí? A ti, Sergio. ¿Y niña? Sergia. Nah. Así dijiste. No, pero eso es de broma, o sea, yo, ni yo sé la verdad. Paola trae calcetita. Mis queridos compadres, este video fue súper breve, me cuesta trabajo la pronunciación, breve. Y pues yo estoy muy feliz de que Pau haya estado aquí conmigo en este video. Yo la quiero mucho, vivimos juntitos los dos. Y ustedes díganme aquí en los comentarios si quieren que hagamos un video juntos, un room tour. O sea, en este caso sería un house tour. O sea, enseñarles nuestra casita y así, eso si quieren se los podemos hacer, pero déjenlo aquí en los comentarios. Y también, eso se los pido yo de manera muy atenta. Y porque ustedes son compadres y yo los quiero mucho y sé que ustedes también me quieren mucho. Y por lo tanto quieren mucho a Pau, déjenme aquí un comentario bonito la Pau, porque esto la neta fue así súper difícil para ella, es súper penosísima, o sea, no tiene ni idea, es súper penosa y no nada más en la cámara, también como conoce a alguien así, por ejemplo, le presento a mi familia y es súper tímida y calladita y así, obviamente ya cuando agarra confianza es así, habla, de hecho hasta digo ya Pau, relájate tantito, déjame descansar tantito, entonces por eso habló muy poquito en este video, pero yo la quiero mucho y este video es con mucho cariño y mucho amor y me encantó que estuviera ella conmigo aquí y me encanta, te amo mucho. Está bien chula mi noviecita. Y si tú, mi querido compadre, estás a favor del amor, dame un like. Diles que me regalen un like. ¿Cómo? No sé. A ver, tú di cómo dirías, regálame un like. Regálame un like en mi video. ¿Por qué? Por el amor. ¿Por el amor? Haz un corazón. No sea ridícula, Paola, no es cierto. Y también suscríbete a este hermoso canal. Y antes de despedirme con el clásico Bygones, Paola les va a decir unas palabras. Ay, amor, ¿en serio? ¿Qué? Tú dime, yo lo repito.
Y solamente tengo algo más que agregar. Agrégalo tú. ¿Cómo me despido de mis videos? Bye. ¿No? ¿Cómo me despido de mis videos? Y solamente tengo algo más que agregar, mis amados compadres. Bye, Gon. Y por ahora espero disfruten este video. Los dejo con la señorita Cerezada. Hola, mis queridos compadres. Yo soy Serchi. Estoy muy feliz de tenerlos otro día más con... Ma. Ah, de veras, había un departamento donde yo vivía. Sentía que se me subía el muerto y que no me podía mover y que yo estaba viendo todo y yo así, todo así. Ay, te confieso, yo era el muerto. I got a big...